entretenimiento total. Show. Hola amigos de Show Business, soy Gloria Estefan, bienvenidos a Miami. What's up, Show Business? Show Business. Hello, Show Business. Show. Gracias, Show Business, por todo. Show Business. Hola a toda mi gente latino, que te quiero mucho. Show Business. Un saludo a todos los televidentes de Show Business. Show Business. Amigos de Show Business. Hello, Show Business. Show Business. Aquí Miami, Los Estefan, sigue en sintonía con Miami y con todo el calor de toda la gente latina. Regresó Show Business. Era hora. Show Business Televisión. El espectáculo en vivo. Las estrellas, su esplendor. El canal que a ti te gusta. Show Business Televisión. Muchachos, bienvenidos a nuestro programa Show Business. ¿Me dan un beso? Bueno, esto es un estímulo. You're welcome. Bienvenido a Show Business, tío. Muchas gracias. ¿Me das un beso? Claro que sí. Pensé que nunca lo ibas a pedir. You prepare yourself to be our biggest star because you are going to be. Well, I mean, that's your statement and your assumption. You know, I'm just getting about doing my job on a daily basis. You know, I don't really think about it. And I don't consider it, you know. ¿Cuál fue el momento más importante para ti en esta película? Bien, el hecho de que realmente actuamos y nos preocupamos por el sentir humano. No solo fue una película sobre músculos y peleas, también hubo corazón y sinceridad. ¿Qué tal fue trabajar con estos dos guapos actores australianos que están tan lindos y tan hermosos? Dime, ¿qué tal fue esta experiencia para ti? They are just that. They are extreme. You know, my career, I've worked with some really wonderful men, co-stars in my life. ¿Qué fue la cosa que más te gustó hacer en esta película? Lo que más me gustó es que podía jugar con pistolas. Tú sabes, cuando eres un niño, juegas a ladrón y policías, indios y vaqueros o lo que sea. En la película me dejaron usar armas de verdad y podía dispararlas. ¿Cómo te sentiste, Katri, haciendo esta película El Sol? I was really honored to be. Me sentí muy honrada de haber trabajado en esta película con ambos, Antonio Banderas y Anthony Hopkins, y tuve momentos maravillosos filmándola. Oh, thank you very much. Was it easy for you to act after being 2 years away? Yes. I like to take time off. Mm-hmm. Because that way I really only make movies that I care about and I feel moved by. Otherwise, sometimes when you do movies back to back to back, I think you end up just doing the same performance and you don't really have a life. So I like to take time off. And this one I stuck with because I wanted to make sure that the script was right. Welcome to our program Show Business, Christian. I'm very pleased to be with you today. Thank you. So what was the most difficult scene for you to do in this movie? I just remember the first scene that we really shot. Are you pleased when you see yourself on the screen? Not always. Sometimes. Why? Vanity, I don't know, ugly things like that. Nicole tiene un sentido del humor un poco malvado. Pasamos un buen rato juntos. I always have a good time. Siempre la paso bien trabajando con Mel Gibson, Dick Donner y Danny. Son como una familia. Leo, ¿qué fue lo que tú aprendiste con esta película? ¿Qué te quedó de ella? Bueno, tú sabes, básicamente me divertí mucho y además gané un dinerito. ¿Cómo está? Cuéntame, ¿cómo fue hacer esta película del zorro para ti, esta experiencia? Fue una experiencia dura y bastante laboriosa, pero muy llena de recompensa. Al final hemos tenido una película con una postura excelente, cargada de humor, cargada de épica, también con momentos muy emocionantes, la gente va a vivir en la montaña rusa que nos va a llevar a llorar, a reírse, a participar en la película. I'm very glad to be with you today. Muchas gracias. I would like ultimately to be able to just rip my face off, put on a whole new face, you know. Just to be different characters. Estoy muy contenta de estar contigo hoy, de poder conocerte y decirte que toda la gente de mi país te ama. Venezuela. Bienvenida a Show Business, ¿cómo estás? Ahí estamos. Nuevo. ¿Cómo estás, mi amor? Un beso, señora, ¿cómo estás? Bien.
Bienvenido nuevamente a nuestro programa Show Business. Un saludo a todo tu público de show. Gracias, Show Business, por todo. Te doy un beso. Te quiero mucho. Me va a gustar mucho porque es un disco muy balanceado, muy romántico, muy, muy intenso, que a todo el mundo, en algo que te ha pasado en la vida, te vas a identificar. Bienvenida, Shakira, ¿cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros. Igualmente. Bienvenido, ¿cómo estás, Julio? Qué placer de verdad tenerte con nosotros. Bien, entonces hace que me conoces 5 minutos. No, casi para que me conoces. Yo tengo como 3 horas que te conozco. Estoy con Eros Ramazzotti, emocionada y muy contenta. Gracias. Emocionada por un beso. Ah. El gusto es nuestro. ¿Por qué dices nuestro? Porque hemos hecho una gira últimamente que se llama El gusto es nuestro. Bienvenido al Show Business. Muchas gracias por la invitación una vez más. Me he visto el programa que hicimos allá hace unos cuantos meses, pues. En todas partes. Como no sé cuántas veces ya lo he visto, lo tengo grabado. Muy bien, los felicito, de verdad que han hecho muy bien. Pero no por lo que lo hayamos repetido, sino porque lo pasamos en todas partes del mundo. Entonces, cuando estás en Ecuador, lo ves en Ecuador. Claro, claro, estoy aquí, lo veo, estoy allá, lo veo. No, pero solamente el mío, he visto otro programa y de verdad que es chévere, muy bien. Un programa que en ese entonces en Chile se llamaba La Revista Postal Telegráfica. Y el animador me preguntó cuál era mi nombre. Yo se lo di y Mario Kreutzberger le resultaba muy difícil. Wow, sí. Me dijo que con ese apellido no iba a llegar a ningún lado. Muy contento. Eso de hija me encanta. Ah, hija mía, eso es que se dice mucho por ahí, por Andalucía, por España y nada, y yo ya sé que estoy aquí, pero te lo digo igual. Me encanta porque sigues conservando tus raíces como debes. Ah, sí, sobre todo también la música, que me gusta mucho, ¿no? Ya sabes tú que me gusta mucho la música latina, pero siempre de vez en cuando un pelliquillo andaluz y todo eso tengo que meterlo, ¿no? Porque es de donde vengo. Y ese candadito que te dejaste, que ¿por qué? Esto es para que Bluetooth no se enfadara. No, en serio, no, una bueno. Promesa, bueno. No, que va. Que va, no es una promesa. Sí, y tiene pelitos amarillos, ¿eh? Tiene pelitos amarillos. Tengo canas. Rubiecito. Tengo canas. Te está dejando ya crecer el cabello y todo. Todas las veces que te entrevisto me sorprendes con algo nuevo.